son siglas que significan Unión de Libertad de Libertades Subjetivas. Mi nombre es Vicente Martello. Bueno, estamos aquí en el lugar donde se está vendiendo este fanzine y queremos preguntarle acá al caballero, ¿por qué usted se dedica y hace el trabajo de expresarse de esta manera? Por favor, explíquenos. Ya, precisamente este es un producto cultural y la temática es simplemente expresar el arte que todos tenemos adentro. Esa es la temática del libro. Es rellenar la página en blanco con las creaciones interiores que cada uno quiera plasmar. Eso así de simple. La temática es totalmente libre, pero podemos caer en la etiqueta del fanzine de literatura, pero no es exacta, no es exacto ese género, es simplemente un fanzine de fanáticos de la subjetividad. Bueno, según lo que estamos viendo, esto no da para más, no es una gran mayoría. ¿Cómo tú así consigues el dinero para hacer este trabajo? Todo es autogestión. Hemos ahorrado, hemos hecho actividades, rifas, ese tipo de cosas. Porque publicaciones independientes se producen así. Y ese es el fin de un fanzine también. El no depender de un jefe ni nada por el estilo, o un editorial, o alguien que te diga que no quiero publicar esto, ¿no? Eso sería básicamente. Danos en un minuto, ¿por qué deberíamos comprar tu fanzine? Porque yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con lo que cuenten adentro, ¿no? Ya sea los dibujos, los relatos, la poesía, los recuerdos y todas esas cosas que uno lleva adentro. Eso es básicamente por lo que yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas, se van a querer simular o hacer algo parecido o hacer su propio fanzine, ¿no? Para que esto sea más grande. Gracias. Hola, mi nombre es Michelle y estamos haciendo aquí las publicaciones de Punto Aparte, son varias ediciones, tenemos 7 años haciendo esto. Tenemos Gólgota, el pequeño libro del hechicero, Sombras de la Oscuridad y empezamos con Punto Aparte. Es toda una marca, digamos, de todo lo que hacemos. ¿Por qué tú haces de esta manera y en este formato expresas tus ideas? Hacemos en este formato porque es el más económico, no tenemos mucho dinero, entonces nos autogestionamos, cada quien de su bolsillo saca un poco y lo armamos. Esto lo hacemos porque sabemos que no va a haber nadie que nos vaya a financiar, nos vaya a apoyar, entonces lo hacemos nosotros mismos. Necesitamos expresarnos libremente. Bueno, edito la revista Por Rencor al Arte desde el 2001, hace 6 años ya. Y no sé, es una revista de contracultura, arte, narrativa, poesía, más que nada, opinión social. No tiene nada de eso, ¿no? Bueno, ¿por qué tú has encontrado en esta manera de fomentar y de mandar tus ideas en este formato de fanzine? ¿Por qué? La manera más cómoda en que uno puede dar sus ideas, ¿no? Expresar su arte, ¿no? Porque en otros lados no te dan cabida eso. La mayoría de medios te informan sobre noticias, ideas, no te dan cultura, no te dan arte. O sea, uno tiene que ingeniárselo para de alguna manera editar esas cosas. Explícanos cómo haces tú para pagar todo esto y si tienes algún tipo de ganancias y si tienes algún tipo de inversionistas. La ganancia es más que nada difundir la idea, ¿no? Las ganancias económicas no hay tanto. O Carlos, y yo me financio con mi propio trabajo. Esto no es un negocio, por así decirlo. Muchas gracias. Hola, soy Víctor Runtapuma, más conocido como Víctor E. Mi trabajo es este fanzine llamado Habitación 18. Es un fanzine musical. La idea de hacer fanzines siempre nació de mí cuando vivo hace tiempo, un fanzine de los 80, que me gustó mucho cuando recién me metí a la movida. Me impactó mucho, ¿no? Por el feeling que contiene cada fanzine. Ahora, ¿por qué yo
me mandé a hacer en fanzine. Siempre he pensado que hacer un fanzine es la manera de hacer este, de no estar como espectador, sino ser actor mismo de un movimiento. En este caso, un movimiento contracultural, o para no estar con clichés, simplemente cultural porque lo es. Necesitaba componentes, necesitaba, y necesitaba más acción, por lo menos de mi generación, que es la generación de 20 años, 19 años. ¿Por qué 2018? Porque pienso que 18 años supuestamente es la madurez de edad y es una fase, no supuestamente velocidad, ¿no? Ya eres adulto. Habitación porque, escucha, habitación siempre ha sido todo y ha sido mi lugar de búsqueda y de refugio para mí. Salas y soy el editor del fanzine Terror Humano, un fanzine hardcore de acá de la escena de Lima, destinado a más que nada a orientar las informaciones sobre la escena hardcore de Lima, artículos sobre veganismo y defensa de los animales y más que nada musical y informativo. ¿Esa es tu manera de expresarte? ¿Esta es tu manera de decir las cosas? ¿Por qué has escogido esta herramienta para expresar tus ideas? El fanzine. Sí, correcto. Bueno, desde muy chico siempre consumía fanzines y tuve la oportunidad de hacerlo. Me parece que es importante, es una manera de ser honesto contigo mismo, es una manera de difundir tus ideas, y encuentras cosas que no te ofrece otro lugar. Tú mismo puedes hacer el fanzine, es una manera de expresar lo que sientes y también una ventana de difusión para las bandas de acá, precisamente acerca del hardcore. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo haces tú para solventar y sacar a la luz estos números? Bueno, ¿tienes auspicios? No trabajo con auspicios, cero auspicios, por eso es una edición propia. Todo sale de recursos propios, lo financio yo y a través de una página web trato de difundirlo y la venta y la distribución, ¿no? Que sea en todo Lima. Gracias. No, gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Berti, soy uno de los editores de Urbano 57, que es una publicación independiente. Bueno, yo quiero saber por qué tú has escogido esta forma de expresarte en el fanzine. ¿Por qué? Explícanos. Claro, te explico un poco, ¿no? Lo importante era sacar una publicación en la cual no tuviéramos jefes, no tuviéramos lineamientos, en la cual uno pudiera expresar su propia idea, ¿no? La forma de ver las cosas, como todo ser humano, pienso que es importante que uno a veces debe plantear las cosas, ¿no? Y el fanzine es la mejor forma, dado que lo haces tú mismo escoges los lineamientos, escoges lo que quieres decir y a ver si la gente también, o sea, lo entiende o no lo quiere entender, o sea, también es parte de su libertad de ellos, ¿no? Para hacer una publicación. Y en mi caso, en especial, porque yo lo hago por formación, yo soy periodista, ¿no? Entonces, qué mejor manera de expresarlo a través de la palabra, a través del papel, ¿no? Bueno, haberte escuchado de esa manera, ¿tienes algunos amigos que te apoyen para la difusión de esto, para la realización? ¿Tienes auspicios? Sí. ¿Cómo te ubicas a hacer esto? En esto sí tengo auspicios. Trato con diferentes personas para ver la posibilidad de que tengan un espacio, ¿no? Y a su vez, o sea, yo promocionarlos un poco, ¿no? Es una especie de canje, ¿no? Una mano con la otra, ¿no? La publicación también sirve para eso, ¿no? Para difundir una idea y qué mejor la idea de un negocio de alguien, ¿no? Pero por eso que utilizo un poco los auspicios, el resto lo hago yo por recursos propios, ¿no? Porque lo hago, yo me dedico más que todo a la parte editorial. El resto, los dibujos o lo de los discos o lo de los libros, todos son netamente colaboraciones, ¿no? A lo cual estoy muy agradecido a las personas que siguen creyendo en la publicación y siguen creyendo en nosotros dos, ¿no? O sea, el otro editor que es Luis Artiga, ¿no?